Se escenifica el pacto de la infamia, que da entrada en el gobierno autonómico a la ultraderecha, a la moderna encarnación del fascismo, con la tragedia que eso va a implicar en forma de lacerantes recortes de derechos y libertades, muy especialmente de mujeres, de migrantes y del colectivo LGTBI. Y todo ello para el regocijo del Partido Popular y del señor Mañueco, que sin ruborizarse en lo más mínimo, da cobijo en su ejecutivo al racismo, al machismo, a la homofobia y a la xenofobia. Sin pestañear, sin inmutarse, sin un ápice de vergüenza, hoy se hacen cómplices del odio, del más exacerbado trumpismo, de la política de la más baja estofa. Y ahí está usted, señor Mañueco, ufano, henchido de satisfacción, rebosante de gozo porque va a mantener su poltrona y va a poder seguir tapando todos los hediondos casos de corrupción del Partido Popular con la quiescencia de esa ultraderecha cobarde con los poderosos e implacable con los débiles y vulnerables. Usted siempre ha sido un epígono de la más rancia derecha, señor Mañueco, pero este pacto de la vergüenza le hace indistinguible de Vox, para sonrojo del mismísimo Partido Popular Europeo, que ha calificado su matrimonio con la ultraderecha de capitulación y de triste sorpresa. Es indubitable que lo que aquí bendicen ustedes con Feijóo a la cabeza abochorna en Europa. La regeneración del Partido Popular Patrio era echarse a los brazos de la extrema derecha. Está claro que el señor Feijóo y usted, señor Mañueco, son a la moderación lo que Putin al pacifismo. Y por cierto, son a los aliados de Putin en Europa a los que usted hoy da entrada con alborozo en su ejecutivo. Está visto, señor Mañueco, que usted ha hecho un pan como unas tortas. Por su capricho y por su ciega obediencia al hoy defenestrado Pablo Casado, rompió el gobierno. Convocó elecciones anticipadas en lo peor de la sexta ola de la pandemia. Dejó a Castilla y León sin presupuestos en un momento crucial para la historia de esta comunidad en la que usted debería haber estado centrado única y exclusivamente en procurar la recuperación social y económica de esta tierra y mintió a todo el mundo obnubilado por unas encuestas que le han salido rana. Todo ello para llegar hasta aquí, incubando al huevo de la serpiente. Sin duda, pasará usted a los anales, pero de la infamia. Con tal de mantener su sillón, con el único objetivo de conservar la poltrona, se han prosternado ante la ultraderecha, se han bajado los pantalones de la forma más indigna, doblegándose a todas sus exigencias. Por respeto a la Cámara de Representación Parlamentaria de Castilla y León, un presidente no debería venir con las réplicas escritas de casa. Porque eso lo que le provoca es que luego hace el ridículo. Porque el señor Tudanca le ha dicho una cosa y usted le ha leído otra. Porque yo le he dicho una cosa y me ha respondido otra. Y porque el señor Hija ha dicho una cosa y usted le ha respondido una que traía desde casa. No puede ser. De verdad. No, no, que sí. Es un desdoro para este Parlamento tener un presidente que trae las réplicas escritas de casa y que no es capaz de hacer una intervención respondiendo a las aseveraciones de sus adversarios políticos. Decía usted, apunte por favor, porque creo, quiero que en la posterior réplica usted, en vez de responder lo que le traen de casa, me responda lo que yo le estoy diciendo. Que somos una comunidad autónoma líder en varios sectores. Quiero que me digan cuáles. Automoción. Automoción. Con las subvenciones que usted dan a Renault. Aparte de la automoción, ¿en qué más sectores somos líderes? ¿En qué? ¿En echar a la gente de Castilla y León? ¿En echar a la gente de Castilla y León? Señorías, ¿en expulsar a los jóvenes de Castilla y León? Bien. Señorías. Esa es la educación de la bancada del Partido Popular. ¿Qué pasa con el artículo 473 o con el punto 473 de su programa político para estas elecciones? Que decía que ustedes iban a hacer una ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Dónde queda eso? Sí. Eso queda absolutamente diluido en la ley de violencia intrafamiliar que ha hecho Vox. ¿Qué pasa con el decreto de memoria histórica que había hecho el Partido Popular anterior a usted? Fernández. Paradigmáticas y el ejemplo palmario de lo que es el Partido Popular y las ideas del señor Mañueco. ¿Qué pasa con el decreto de memoria histórica? Quiero que usted me diga hoy aquí si ustedes van a derogar el decreto de memoria histórica con esa ley de concordia que propugna Vox, que es el antónimo y el oxímoron de la concordia. Y tercero...